Bueno, y por su parte, el FMLN desarrolló en El Salvador una vigilia en gratitud eterna al comandante Fidel Castro por su apoyo incondicional, tanto al partido político como al pueblo salvadoreño. Fidel deja un vacío a los revolucionarios salvadoreños, a los revolucionarios latinoamericanos, no digamos a los cubanos, un vacío profundo. La Revolución de Cuba se vio traducida en apoyo al FMLN desde el tiempo de la guerra en El Salvador. Los dirigentes del FMLN, los militantes del FMLN, que estamos eternamente agradecidos con Fidel, con el comandante Fidel, con la Revolución Cubana, con el pueblo cubano, por todas sus atenciones, particularmente a nuestros enfermos, a nuestros heridos durante los tiempos de la guerra. Falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El legado de solidaridad que irradió Fidel Castro en el pueblo cubano desde la Revolución se mantuvo en el tiempo y extensivo a diferentes pueblos del mundo. Reconocemos todo el aporte que Fidel hizo para la revolución latinoamericana y salvadoreña, de tal manera pues que estamos de luto y por eso queremos expresarlo muy claramente, de que estamos de luto, nos sentimos dolidos por esta desaparición del comandante. Para nadie es un secreto la fortaleza en la medicina que tiene Cuba, conocimiento que no lo guardaron para sí. Es como nace Operación Milagro, una iniciativa de Fidel, por compartir sus adelantos a través de este programa, en el cual cientos de salvadoreños han sido beneficiados. Una de ellas es Doña Dolores. Que nos llevaron a un lugar donde y llegó él a saludarlos y nos llevó comida. Las palabras que recuerdo que me dijo, que nos dijo a todas las madres, siéntanse seguras, dijo así con el dedo, así, siéntanse seguras, dijo, que aquí nada le va a pasar, yo la voy a proteger, y así le hacía con el dedo, como así hablaba él. Otra de las fortalezas cubanas es el deporte, destacando en el medallero olímpico y panamericano. Esto genera que el comandante Castro ordene la creación de una escuela especializada para compartir sus conocimientos a nivel internacional. Un mensaje a la juventud estudiante en Cuba. Y fue grandioso participar como salvadoreño en este discurso de Fidel en la escalinata de la Universidad de La Habana. Yo te digo, camarada, por encima de la idea y aferrado. El legado de Fidel Castro ha quedado marcado en estos salvadoreños, que les ha permitido tener una nueva mirada y mejorar su rendimiento académico con un objetivo de solidaridad. Fidel, con su mente humanista, con su mente solidaria, no quería solo que fuera para Cuba. Y es así como crea la Escuela Internacional de Deporte para que los países subdesarrollados, los países latinoamericanos, países de África, de Asia, que no tenían la posibilidad de desarrollar sus verdaderos profesionales en materia de deporte, pudieran educarse en Cuba y poder formarse a partir de la revolución. El tratamiento que verdaderamente recibimos nosotros, los 40 personas que íbamos a, ¿cómo se llama?, a la misión Milagro, todos fuimos beneficiados. Vivimos muy agradecidas, ¿verdad?, aquí en El Salvador, y por eso le estamos rindiendo homenaje a nuestro comandante Fidel Castro, porque él fue un hombre desprendido, un hombre sincero, un hombre amable. El recuerdo de estar por un tiempo en Cuba, habiendo conocido y compartido con Fidel, ha marcado la vida de muchos salvadoreños. Fue un regalo para el mundo, un regalo que hizo Fidel. Nosotros como graduados en Cuba estamos comprometidos a mantener el legado del comandante en jefe, a mantener ese humanismo que nos impregnó, esa solidaridad y poder, como lo dijo él en la inauguración de nuestra escuela, convertirnos en apóstoles de la educación física y el deporte para transformar la vida de la gente. Para mí es el hombre que verdaderamente nos deja un legado bastante
pero que así en nosotros vive siempre, ¿verdad? Ese hombre ha sido bueno con toda la gente, y no solo con El Salvador. Allá habían nicaragüenses, habían hondureños, habían de Guatemala, habían de Argentina, de todos los países. El espíritu de solidaridad, heredada desde la Revolución Cubana, también ha generado que en el Hospital Santa Gertrudis, en el paracentral municipio de San Vicente, se cuente con salas especializadas para cirugías de pterigión y cataratas. Pues nos benefició con una instalación completa de un hospital para operar a salvadoreños que tuvieran este tipo de enfermedades, que está funcionando en el Hospital de San Vicente. Yo soy Fidel, yo soy Fidel. La vigilia se desarrolló en el monumento a Shafiq Handal, en el municipio de Mexicanos, al que asistieron médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, becarios del deporte, educación física, cinematografía y beneficiados con la Operación Milagro, además de militantes y dirigentes del FMLN.